Hello all and welcome to our second video class for Intermediate English 2. My name is James Saavedra and this is the agenda we have for today's video class. We're going to start with a general feedback and comments stage. Then we're going to have a grammar review on the contents for the second module. Then we will discuss the activities that we have programmed for this second module, and we will finish with some final comments. Welcome all. Ok, bueno, entonces vamos a comenzar con la retroalimentación general acerca de las actividades que entregaron del primer módulo. Entonces, por favor, recuerden hacer sus entregas a tiempo. Recuerden que cuando se solicita tiempo adicional, se otorga bajo ciertas condiciones y se califica con una nota máxima de 4. Entonces, por favor, tengan presentes siempre revisar las instrucciones de cada actividad. Esto lo digo porque en algunos casos hubo algunas actividades que fueron entregadas de manera incorrecta o incompleta. Y asimismo, por favor, eviten el usar de manera excesiva el traductor. Puntualmente me quiero referir al foro de illnesses. Entonces, allí pues ustedes hicieron sus videos sobre los casos que presentamos acá en la videoclase anterior. Es importante que por favor utilicen la gramática o los temas, los contenidos que estamos estudiando en cada módulo, porque en algunos casos pues hicieron las entregas pero no utilizaron esos contenidos, esa gramática. Entonces pues ahí nos vemos forzados a disminuir la calificación, pues porque precisamente debemos hacer uso de lo que estamos estudiando. O en algunos casos se hicieron videos que no correspondían con las instrucciones. Entonces, lo mismo, es por favor muy importante que revisen esa parte. En la parte del quiz del primer módulo, hubo algunas personas que no tuvieron presentes las indicaciones que les brindé sobre cómo afrontar problemas técnicos a la hora de hacer la grabación con Canvas. Entonces, por favor, siempre tengan en cuenta esas sugerencias que les brindo al respecto. Ok. So, we're going to start with the grammar review for the second module. First of all, we are going to clarify some concepts in order for you to understand the topic that I am going to explain after this, okay? So, well, first of all, we have nouns. Nouns are the words we use to name professions, places, animals, or objects. And then we have adjectives. Those are the words that we use to express characteristics of nouns. And then we have comparatives, which are words that we use, or adjectives that we use to compare nouns, one versus one. And finally, we have superlatives. Those are adjectives that we use to compare nouns when it comes to one object or one individual, one thing, versus one group. Okay? Bueno, entonces rápidamente vamos a aclarar estos conceptos que necesitamos tener claros para poder entender el tema que voy a explicar a continuación. Entonces, primero que todo, bueno, tenemos sustantivos, son las palabras que utilizamos para nombrar profesiones, lugares, animales u objetos. Por otra parte, tenemos adjetivos, que son palabras que nos ayudan a expresar características de los sustantivos, mientras que los comparativos son adjetivos que utilizamos para comparar cosas, es decir, una versus otra, ¿cierto? Y finalmente tenemos superlativos, que son adjetivos que utilizamos para comparar cosas, cuando tenemos uno versus un grupo. Okay? Okay, so now we're going to check adjectives to describe places. Vamos a ver unos adjetivos que nos sirven para describir lugares. Entonces son estos que ven en pantalla. El primero es expensive, que significa caro. Cheap es el opuesto, barato. Luego tenemos polluted, contaminado. Clean, limpio. Modern, moderno. Traditional, tradicional. Noisy, ruidoso. El opuesto serían peaceful, que es como silencioso, pacífico, and calm, que también es silencioso, no calmado, silencioso. Y por otro lado tenemos hot, que es caliente, y el opuesto cold, que es frío. Bien, entonces ahora vamos a continuar con unas reglas que ustedes ya, pues es un tema que ustedes ya habían estudiado anteriormente y se llama comparativos. Para poder usar comparativos necesitamos entender cómo se hacen y qué reglas debemos seguir. Bien, entonces en pantalla ven varias reglas con sus respectivos ejemplos. So, well, the first rule is when you have
one syllable adjectives, in that case you are just going to add an ER. Okay? Example, living in Tunja is cheaper than living in Bogota. Okay, now we have the second rule with when it's when you have one syllable adjectives but they finish in consonant, vowel, consonant. So what we do is we double the last consonant. Example, Bogota is bigger than Medellin. All right, next rule, one syllable adjectives that finish in E, we just add an extra R. Example, the new road is wider than the old road. Next, one syllable adjectives that finish in Y, so we just replace that consonant by IER. Example, the Sahara Desert is drier than the North Pole. Next rule, two syllables adjectives that finish in Y. Again, we replace that consonant by IER. Example, nightlife in South America is funnier than nightlife in Asia. And next, we have two or more syllable adjectives. In that case, we just add the word more. Example, Chinese cities are more polluted than Colombian cities. And finally, in this case, we have irregular adjectives. In this case, we have to memorize them. It's especially, well, originally they are six, but we only need to memorize three. And are those that you see on screen. Okay, so the irregular comparative of good is better. The irregular adjective or the irregular comparative of bad is worse. And the irregular adjective of far is farther. Okay. So right there we have an example. It says traveling through Colombia is better than traveling through the African desert. Bien, entonces de esta manera pues les estaba explicando cómo funcionan las reglas para hacer comparativos en inglés. Recordemos que cuando se dice comparativos es porque estamos comparando una cosa versus otra cosa. Entonces en ese caso es simplemente pues seguir las reglas que les acabo de explicar en inglés. Básicamente depende del número de sílabas que hayan en la palabra, ¿ok? Según eso y según las indicaciones que les brindé hace un momento, pues ustedes deciden, o más bien no deciden, sino se guían por cuál regla deben seguir, ¿ok? Now, we're going to continue with rules to make superlatives. So this is pretty similar. Again, it depends on the amount of syllables in the word. So, let's check the rules. Number one, it says one syllable adjectives. We are going to add the word the and the particle est. This happens when we have only one syllable. Example, Africa is the poorest continent in the world. Next, we have one syllable adjectives that finish in consonant, vowel, consonant. In that case, we add the article d and we double the last consonant. Example, Bogota is the biggest city of Colombian cities. Then we have one syllable adjectives that finish in E. In that case, we add the article the and the particle st. Example, European roads are the widest in the world. Then the next rule is one syllable adjectives that finish in Y. In that case, we add the article the and replace the ending or the final Y by IEST. Example, the Sahara Desert is the driest region in Africa. Next, we have two syllable adjectives that finish in Y. The same as before, we add the article the and replace that ending Y by IEST. Example, nightlife in Colombia is the funniest in South America. And then we have two or more syllable adjectives. In that case, we add the most. And there is no modification in the adjective. Example, Chinese cities are the most polluted in the world. Okay. And the same as before, there are superlatives or irregular adjectives, right? That depend on what I was just explaining before. We have to memorize those. Are the ones that you see up there where it says irregular adjectives. So the superlative of good is the best, the superlative of bad is the worst, and the superlative of far is the farthest. Okay?
Example, the Colombian Amazon is the best region in Colombia. Ok, entonces en esta parte, pues como les venía indicando, son las reglas para hacer los superlativos. Al igual que para hacer los comparativos, debemos fijarnos en el número de sílabas que tenga el adjetivo. Bien, y en el caso de los superlativos, siempre vamos a utilizar el artículo de antes de el superlativo. Es obligatorio utilizar ese artículo. ¿Ok? Y pues también puede fijarse según el número de sílabas que tenga el adjetivo, en qué termina. Entonces, a partir de allí, pues pueden seguir las indicaciones que nos dan estas reglas. A continuación, entonces vamos a ver un vocabulario que necesitamos tener muy presente para este módulo. Es un vocabulario que tiene que ver con geografía. Entonces, simplemente lo voy a traducir. Plateau es una meseta. Valley es un valle. Coastline es como el borde costero de una ciudad. Península, igual que en español. Mountain, una montaña. Lake, un lago. Plain, como una planicie. Pond, un estanque. Y jungle, una jungla o una selva. Bien. Ok, now we're going to continue with the next grammar topic, which is would rather and would prefer. Entonces vamos a continuar con este tema. Voy a maximizar la pantalla un poquito para que me puedan seguir un poco mejor. Entonces, ambos significan tanto would rather como would prefer, ambos significan preferiría. ¿Ok? Pero a la hora de utilizarlos hay algunas diferencias que vamos a tener presentes. Entonces, vamos a comenzar allí con el cuadro que ven en pantalla. En la parte de arriba tenemos dos ejemplos. El primero dice, he would rather travel to Aruba in December. And the next example says, we would rather stay in a luxurious restaurant. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a ir primero con la traducción de estos dos ejemplos. El primero dice, él preferiría viajar a Aruba en diciembre. Mientras que el segundo, we would rather stay in a luxurious restaurant. Preferiríamos quedarnos en un restaurante lujoso. ¿Ok? Entonces, como se dan cuenta, nos dicen allí que no vamos a utilizar el infinitivo, es decir, no vamos a usar la partícula to después de rather para conectar con el verbo. Es distinto con would prefer. Si nos fijamos allí en el ejemplo que hay en pantalla, ¿cierto? Tenemos de nuevo dos ejemplos. El primero dice, I would prefer to visit the Eiffel Tower. Yo preferiría visitar la Torre Eiffel. En el otro ejemplo, they would prefer to go out with their friends to Sonate in Bogotá. Nos dicen, ellos preferirían salir con sus amigos a la zona T en Bogotá. La diferencia básica entre would rather y would prefer es que en would prefer vamos a usar el infinitivo, es decir, con la partícula to, para conectar would prefer con el verbo. Mientras que en would rather no lo utilizamos. Bien, vamos ahora a ver ejemplos de estas mismas estructuras, pero en forma negativa. Entonces el primero, I would rather not exercise in the park. Preferiría no ejercitarme en el parque. Segundo ejemplo, we would rather not eat out in a luxurious restaurant. Preferiríamos no comer por fuera en un restaurante lujoso. Entonces, como se dan cuenta, para hacer las negaciones simplemente vamos a agregar la partícula not después de rather. Y en el caso de would prefer es exactamente lo mismo, pero vamos a respetar el uso de la partícula to para conectar con el verbo. Miremos los dos ejemplos. El primero dice, I would prefer not to exercise in the park. Preferiría no ejercitarme en el parque. Segundo ejemplo, we would prefer not to drink a cocktail. Preferiríamos no tomar un cóctel. Bien, entonces vamos ahora a continuar con el siguiente tema. Se llaman tag questions. Es un tema, no es complejo, pero es muy importante saberlo utilizar y poder identificar las estructuras gramaticales de manera correcta. Las tag questions nos sirven básicamente cuando queremos confirmar información o influir en una respuesta. Es más o menos que en español cuando decimos cierto que sí o cierto que no. Es de esa manera más o menos como las utilizamos en español. Entonces, aquí hay algunos ejemplos con varios de los tiempos gramaticales que hemos estudiado a lo largo de estos niveles. Pero como les digo, pues no hay una fórmula básica para crear las tag questions. Es simplemente
inicialmente, pues poder identificar el tiempo gramatical y a partir de allí, pues usar el auxiliar que corresponda. Bien. Entonces vamos a ver 12, bueno, vamos a ver los ejemplos que están acá, pero entonces consideremos algo importante y es que cuando la frase es afirmativa, la tag question es negativa. Y sucede de igual manera al contrario. Es decir, si la frase empieza con, si la frase es negativa, la tag question debe ser afirmativa. Entonces miremos el primer ejemplo, dice, She's American, isn't she? Ella es americana, ¿cierto que sí? Esa sería la traducción. O en español tenemos otra manera de hacerlo que sería como, ella es americana o no. Esa sería una, digámoslo, más cercana traducción. Miremos el mismo ejemplo de manera contraria. Dice, She isn't American, is she? Ella no es americana, ¿o sí? Bien. Entonces fíjense a partir de este primer ejemplo que hemos revisado que no se dice or yes or no. No, así no se hacen las tag questions en inglés. Ahora, si se fijan, esa primera frase está usando verbo to be. Y pues ya sabemos que el verbo to be es un auxiliar, entonces con ese mismo vamos a crear las preguntas, en este caso, tag questions. De ahí en adelante, pues sucede lo mismo con el resto de tiempos gramaticales. Miremos los ejemplos. Primero dice, You study English, don't you? ¿Tú estudias inglés o no? Siguiente, You don't study English, do you? ¿Tú no estudias inglés o sí? Y de nuevo, entonces en este caso, como es presente simple, tenemos que usar el auxiliar do o does según corresponda al pronombre. Bien. Vamos con el siguiente ejemplo en pasado simple. You were at home, weren't you? ¿Tú estabas en casa o no? Y en el siguiente, You weren't at home, were you? ¿Tú no estabas en casa o sí? De nuevo, entonces aquí estamos usando el pasado simple con verbo to be. Entonces lo mismo, tenemos que usar el auxiliar que corresponda. Vamos ahora con pasado continuo. Dice, Tom was watching TV, wasn't he? Tom estaba viendo televisión o no? Siguiente ejemplo. Tom wasn't watching TV, was he? Tom no estaba viendo televisión, ¿o sí? Mismo caso. Entonces, como el auxiliar del pasado continuo es el verbo to be, lo vamos a usar así, pero cuidado porque no siempre es con verbo to be. Vamos a ver ahora a ver un ejemplo con presente perfecto. Dice, He has written five letters, hasn't he? Él ha escrito cinco cartas, ¿o no? Siguiente ejemplo. He hasn't written five letters, has he? Él no ha escrito cinco cartas, ¿o sí? Vamos ahora con pasado perfecto. Dice, You had had lunch, hadn't you? ¿Tú habías almorzado, o no? Siguiente ejemplo. You hadn't had lunch, had you? ¿Tú no habías almorzado, o sí? Y ahora vamos a ver el siguiente ejemplo con will, cuando hablamos del futuro. Dice, He'll read this book, won't he? Él leerá este libro, ¿o no? Siguiente ejemplo, He won't read this book, will he? Él no leerá este libro, ¿o sí? Y finalmente también tengan en cuenta que podemos hacer tag questions también con modal verbs. En este caso solamente les voy a presentar el ejemplo con can, pero se puede con cualquier modal verb. ¿Okay? Entonces vamos a ver, el ejemplo dice, He can read this book, can't he? Él no puede, perdón, él puede leer este libro, ¿o no? Y en el último ejemplo, He can't read this book, can he? Él no puede leer este libro, ¿o sí? Entonces, como les decía, para armar la tag question es básicamente fijarse en qué tiempo gramatical se está utilizando y a partir de allí, pues procedemos como les indique. Bien, vamos con la última parte que es el uso de either or neither nor. Entonces, either or significa o, perdón, significa o, mientras que neither nor significa ni. Y ni. Es decir, son palabras que utilizamos cuando queremos hacer diferenciación entre dos cosas. Entonces vamos a ver cómo funcionan. Entonces dice, ok, entonces retomando. Bueno, vamos entonces a ver los ejemplos que tenemos allí en pantalla. El primero dice entonces either or y dice either the blue or the red, como quien dice o el azul o el rojo,
Entonces, como les decía, estas palabras se utilizan para hacer diferenciación entre dos cosas. Miremos el siguiente ejemplo, dice either of. Entonces, hay unas situaciones, unos casos donde la traducción cambia. Entonces, en este ejemplo dice either of them are new. Se traduciría como cualquiera de ellos son nuevos. O ambos de ellos son nuevos. También podemos usar either para expresar acuerdo. Entonces, tenemos dos ejemplos. El primero dice I don't have a cat. Y la respuesta I don't have a cat either. Yo tampoco tengo un gato. Entonces, en este caso significaría tampoco. Luego tenemos neither, que significa ni. Entonces dice, I need neither, I already have them. En este caso se traduciría como ninguno, no necesito ninguno, ya los tengo. Y entonces tenemos otra vez neither nor, que significa ni y ni. Miremos, they couldn't get neither the tickets nor the shirts for the concert. No pudieron conseguir ni los tiquetes ni las camisetas para el concierto. Luego tenemos neither of. Entonces el ejemplo dice neither of the buses were going there. Se entendería como ninguno de. Y el ejemplo dice ninguno de los buses iba hacia allá. Y finalmente también tenemos neither para expresar acuerdo. Dice I didn't like that movie. Neither did I. Tampoco yo. ¿Bien? No me gustó esa película. Tampoco yo. ¿Bien? Ok. Entonces, ahora vamos a hacer la revisión de las actividades que tenemos programadas para este segundo módulo. Entonces, la primera es una tarea llamada Now in South America, disponible hasta el 11 de febrero a las 23:59, es esto que ven en pantalla. Bien, y como es costumbre, pues es simplemente seguir las instrucciones de cada actividad, de cada pregunta. ¿Ok? Y como les decía hace un momento, pues hacer uso completo y correcto de la gramática que se está estudiando. La siguiente actividad es un foro llamado I Would Rather Go, disponible desde el 12 de febrero hasta el 18 de febrero a las 23:59 y es este que ven en pantalla. Entonces voy a explicarles qué deben hacer. Dice que deben pensar sobre un destino al que ustedes viajarían o les gustaría viajar en países suramericanos. ¿Ok? Entonces deben planear un viaje y van a ingresar a la biblioteca virtual de la UMB y van a buscar un libro llamado South American Handbook 2017. Bien, entonces allí van a leer esa guía y aprender sobre temas culturales de tres países de Sudamérica. Entonces en la primera parte van a escoger tres países de Sudamérica en los que les interese, a los que les interese ir y hacen una pequeña investigación sobre esos lugares. Luego vamos a hacer unas tarjetas en Quizlet, unas fichas de vocabulario en Quizlet relacionadas a comida, música, actividades perdón, actividades al aire libre o actividades turísticas relacionadas a esos tres países que ustedes escogieron. ¿Ok? Entonces recuerden que en esas tarjetas debemos colocar tanto la imagen como el significado. Bien, aquí donde dice link pueden acceder y ahí hay un ejemplo. Después de eso, entonces van a crear una presentación teniendo en cuenta la investigación que ustedes hicieron sobre esos tres lugares o sobre esos tres países y las tarjetas que crearon. ¿Okay? Entonces, para utilizar eso, vamos a crear una presentación en PowerPoint. Bien, y en 10 diapositivas, en las cuales 9 de ellas tengan solamente imágenes, tres por países y la última con una breve descripción sobre sus gustos en relación a a los intereses que expresaron. Y deben entonces hacer esa presentación grabando su voz. Como es costumbre, aquí en este video, pues hay un modelo que pueden seguir, ¿okay? Entonces, esa es la primera parte. Una vez ya hayan hecho esa parte, entonces publican su video en el foro. Y siguiente paso dice, escoge por lo menos una presentación de un compañero y compara dos países suramericanos utilizando comparativos. Deben hacer dos frases. Entonces aquí nos dan un ejemplo. Bien, seguido de esto, entonces dice, selecciona un país en el que estés interesado en ir y vas a contestar estas preguntas.
Entonces les ayudo con la traducción. Dice, Where would you have gone to South America? ¿A dónde habrías ido en Sudamérica? Y luego tenemos, What would you have done if you had gone to? Entonces, ¿qué habrías hecho si hubieras ido a ese país que ustedes seleccionaron? ¿Listo? Entonces es por lo menos una frase por pregunta. Aquí nos dejan un ejemplo. ¿Listo? Y vamos con la última actividad que es el quiz del módulo 2, disponible desde el 19 de febrero hasta el 25 de febrero a las 23:59. Es este que ven en pantalla. Consta de 15 preguntas y como es usual, pues es simplemente cuestión de seguir las instrucciones de cada pregunta. Bien, y aplicar los contenidos que hemos estudiado de manera correcta y completa. Okay, so this is the end of our video class. Remember to check the calendar to make sure about the activities dates and make sure that you check the instructions for each activity and the contents of the course in anticipation. All right? Remember that you can contact me, calling to the 546-0600 extension 1212. And thank you very much for attending this session. Okay? See you soon. Bye bye.